que sa mare va haver d'anar-se'n allí al quedar-se embarassada als 20 anys i ser un fet que estava mal vist en aquesta època. Si bé, al poc de nàixer, va tornar al SIDA on ha viscut sempre. És neta del fundador de Mobles Llevador i la major de tres germans, un xic i dos xiques de Sore. Ja dic molts. Durant tota la seva vida s'ha dedicat a la costura. Tenia un taller a la plaça del Fort, on ensenyava a xiques a cosir. Es va casar molt jove i va tenir un fill, si bé el seu marit va morir i també el seu xiquet. Es va tornar a casar en segones noces amb el millor amic del seu primer marit, amb qui va estar unida fins quedar-se vídua fa 25 anys. Al taller de costura li va seguir una drogueria que va regentar en el carrer General Prim fins que es va jubilar. La seva neboda, que va ser dependenta de la mateixa durant 11 anys, se la va quedar en jubilar-se Josefa i comprar-la. Jubilada des de fa prop de 35 anys, ha sigut sempre una gran aficionada i seguidora de la Unió Esportiva Alcira, així com del València Club de Futbol. Encara que un part de l'Eden s'ha dit que des de fa un any ja està més desconnectada d'aquest esport, del que tan fanàtica ha sigut tota la seva vida. Una altra de les seves passions és la música. Li agrada sobretot els pasdobles i la sarsuela. Viu sola i a l'atenció constant de la seva neboda Consuelo s'unix a les seues veïnes, Mari Carmen, Anna, la senyora Maria i Emèrita, que sempre estan molt pendent d'ella. La seva neboda Consuelo destaca de sa tia que és molt coqueta i sempre s'ha cuidat molt. També ens ha dit que és molt paridora. Avui, en este dia tan especial, Josefa rep el seu homenatge. Un homenatge que sabem que ha rebut amb il·lusió i el que se sumen totes els sirens i els sirenes. I qui millor per haver fet un homenatge en nom de tota la ciutadania que l'alcaldessa d'Alcira, Elena Bastidas, que li van posar la insígnia de plata de la ciutat a Josefa Pladús. Y usted de la manera más sentida.
vestida que pueden, colocarle la insignia de plata de la ciudad, que en ella parece que parezca que sea una cosa sin importancia, pero ese chico de la insignia, del escudo de la ciudad, va todo el cariño y toda la estima del su pueblo que va a usted. Es una manera muy sencilla, pero muy sentida con la idea de donarle las gracias. Les gracias por toda la su trayectoria, profesional y vital, profesional y personal. Y de alguna manera, usted, que ahora también tiene el gusto, y vosotros también, de poder compartir en la familia, en la segunda boda, y en las reines, que siempre está volver, que la estime, que la volen, que la visite, que siempre están de usted, pendiente de usted, si está maleta, no está maleta, pero siempre, siempre su costado, vosotros también podrían compartir un día tan importante para ella, para las personas mayores en definitiva, pero también para el ayuntamiento de Ansía, podrían compartirlo en usted. Muchas gracias, doña Josefa, por haber vingut, por ser usted como es, tan valiente y tan futbolera. Va a faltar ser tan valenta como usted, tan futbolera y tan valenta. Y yo, como alcaldesa, pero también como ansieña, que siempre se marca referentes y siempre, pues tiene que saber que para mí y para muchas ansieñas, usted ya es una referencia. Enhorabuena. La veo en casa, la conega un poco. ¿Qué es el que le agrada hacer el día? Pues yo soy modista y toda la vida me ha agradado cosir, pero ahora, claro, ya tienes menos vista y no tienes nada más que ganas de estar sentada y mirar fútbol. Y es conserva muy bien. ¿Hay algún secret? Porque a mí les agradaría arribar a sentar y a como está usted de guapa. Ah. No me sé. No, es que no tengo memoria. Vull dir las cosas y no puedo. Sofía, casi usar todo. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades.